fui al, al colegio, allí había bolera y ahí empecé a jugar a los bolos. Recuerdo que había un chaval de la estación del norte, de, de, de Sierra Pando, que jugaba a los bolos en el norte, tenía más suerte que nosotros, allí les dejaban jugar en una bolera que había ahí. Y ese, pues, fue el que más o menos eh, puso en marcha la bolera en el colegio. Y yo, pues, empecé a jugar con él. Él me sirvió de digamos, de, de guía, de, de... Y lo mismo que yo, pues los demás, y él nos enseñó a jugar a los bolsos a, a, a unos cuantos de, del colegio, que después, pues, ya te digo, cuando desapareció la bolera, porque pusieron allí un campo de baloncesto, que era más importante para algunos, más importante para sobre todo para los hijos de la gente de bien, ¿entiendes? Que tenían dinero para comprarle botas de baloncesto y balones de baloncesto a sus hijos y nos quitaron los bolos y yo me los llevé para casa los bolos y las bolas con un saco al hombro hasta tanos dos kilómetros y pico ¿eh? hoy llevaba dos bolas mañana otras dos pasado otras dos al final pues tenía todos los bolos y todas las bolas en mi casa y allí pues con ya con la ayuda de unos parientes y tal mayores que nosotros pues nos hicieron el cerco de la bolera, los tablones y todo eso y tal y nos metieron unas estacas de acacia para para hacer de, 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 del cuadro de la bolera, para pinar los bolos. Y ahí aprendimos a jugar los bolos. Pues, pues aquellos aquellos que fundamos la Peña del Lobio, ¿eh? Chele, Balbi, Toño Cordovillo, Pío y yo, y ascendimos la Peña a primera división. ¿Y la Peña del Lobio? Pues la Peña del Lobio es eh, una peña que hubo en Tanos, donde está hoy precisamente la Taberna Val el Lobio. Que ahora está edificado, verás que hay, hay unos pisos que los hizo Construcciones Pinta, y ahí estaba la bolera de, de la Peña Bolística del Lobio. La Peña Bolística del Lobio la, la hicimos, bueno, la hice yo, puse un cartel allí en el bar de Genaro, en el Lobio, vamos a hacer una Peña Bolística, el que quiera ser socio que se apunte aquí y tal. Y se ha apuntado por muchísima gente, empezamos con casi 200 socios en la, en la Peña. Se hizo una asamblea democrática, que entonces no existía la democracia, pero yo ya la llevaba dentro y tal es así que yo no fui el socio número uno ni mucho menos ni Genaro que siquiera que era el, el dueño de, de la bolera y del sitio, ¿no?